Oigan, en casa muchos de nosotros cocinamos con una olla express, una herramienta muy útil, pero por descuidos puede causar accidentes como este. Vamos a ver. Casos de los miles que ocurren día a día por no saber manejar bien una olla express, que también nos ayuda mucho, nos ahorra dinero y tiempo. Está con nosotros el chef Alejandro Pérez para que nos guíes. Gracias, chef, por estar con nosotros aquí. Muchas gracias. ¿Cuáles son los principales errores que nosotros cometemos al momento de utilizar una olla express? Puede ser que también los equipos ya están un poco lastimados, que realmente no nos damos cuenta, pero la verdad, el mismo equipo nos está avisando cuando pues debemos de cambiar las cosas, ¿no? ¿Cómo cuánto dura una olla express? ¿Cuánta vida tiene? Realmente son eternas, ¿no? Las ocupaban nuestras mamás y la verdad, pues hay veces que hasta nosotros las seguimos usando, ¿no? Pero si vemos que se empiezan a deshacer, es momento de cambiarla. Mucho antes nos está avisando. Realmente los empaques, cuando ya no son nada flexibles, realmente esa es la primera señal. Parte que tenemos que cambiarlo ya. Las gomas también hablábamos de cambiarlas porque justo por culpa de ellas también podría ocurrir un accidente. Exacto. La verdad, la parte de la tapa y la olla son muy sencillas, pero la verdad nos puede salvar un accidente, nos puede ahorrar eso si lo cambiamos totalmente a tiempo. Una vez al año que cambiamos los empaques, está bueno. Ahora, vámonos por partes. ¿Qué tengo que fijarme? ¿En qué tengo que fijarme para elegir una olla express? Hay unas muy sencillas, pero las más recientes tienen básicamente dos válvulas. La válvula de presión y la válvula que nos está avisando que ya puede tener ahí una cocción. Y esas ollas son muy sencillas que nos pueden ayudar mucho. Hay más recientes que te pueden decir hasta encandado si puedes o no puedes abrirla. Pero esas son las que comúnmente nosotros tenemos. Las que vas a encontrar en el supermercado. Perfecto. Ahora, chef, ¿cómo evitar que explote mi olla express? La única forma que podría explotar una olla es dejándola demasiado tiempo en el calor, que se te haya olvidado que haya salido de casita y que realmente pues tiene mucha presión y que la única forma que va a hacer es destapándose sola, ¿no? Como los accidentes que vimos ahorita, exacto, las imágenes. Se les olvidó, lo dejaron, se confía uno, llegó la vecina y ahí está. Y ahí la dejaste y explotó. En caso de que se te haya olvidado o tengas algún contratiempo, ¿qué sería lo mejor? ¿Apagar el fuego y qué? Dejarla ahí a que solita se baje, okay, la temperatura. Porque realmente es muy inestable, tiene muchísima presión y el ladearla o lo que sea puede hacer que la misma válvula te arroje agua caliente y te pase un accidente. Perfecto. Ahora, en este caso estamos cociendo algo. ¿Qué nos está indicando ahorita? Muy sencillo. Aquí ya está trabajando la presión, está cocinando lo que tiene dentro. La válvula, esta válvula no se mueve para nada. Esta válvula va a dejar salir un poco el vapor. Pero esta es la que nos va a indicar que la cocción está empezando. Aquí trae una presión muy, muy baja. Cuando es un vegetal, prácticamente 10 minutos a 15 minutos lo podemos dejar trabajar con el fuego encendido, la apagamos y que solita baje esta válvula, nos va a decir que ya está cocinado. Cuando baja, ahorita todavía está trabajando, cuando baja ya es momento de abrir nuestra olla express. Ya es momento. Cuando ya no escuchas ese chillido y cuando la presión ya no tiene nada que ver aquí. Digamos, si es una carne que la estás cocinando 40 minutos, solita va a bajar la temperatura y se va a cocinar, porque creer que a lo mejor ya está muy suave aquí la válvula, tú dices, la voy a abrir para ver si ya tiene ahí su cocción correcta. Y no es así. Con esta presión pequeña puede ocasionar un accidente. La verdad, lo más conveniente es dejar que solita baje la temperatura, que la hayas apagado y no hacer nada más. Los niños dentro de la cocina sabemos perfectamente que no pueden estar. Imagínense, eso ocurrió en restaurantes en donde están cocinando día y noche. Y a nosotros también nos puede pasar en casa. Entonces, con lo que nos tenemos que quedar, con lo que nos tenemos que clavar es que baje esto para que nosotros podamos abrir nuestra olla expresión, no antes. No antes, exactamente. Ya la apagamos o, por así decirlo, vamos a ver un panorama. Se nos olvidó. Ya tú quieres salvar lo que tú estás cocinando.
solamente lo mejor que puedes hacer es retirarla del calor y dejar que baje. Hay veces que he visto también videos que pueden pensar que lo correcto es pasarla al fregadero y ponerle agua. Ponerle agua. Primera instancia, el mismo vapor que va a caer aquí del agua, del choque, te puede estar quemando. Si tú la llegas a ladear por donde está saliendo el vapor, puede salir el agua caliente y también te puedes quemar. Y ya, digamos, en otro panorama, te tropezaste, le pegaste, ahí sí puede pasar otro accidente. Mejor dejarla. Dejarla y tener paciencia. Gracias, chef, por estar con nosotros. Ustedes en casa, esperemos muchas gracias. Que hayan tomado nota a través de nuestras redes sociales. Estaremos contestando sus dudas al respecto. Gracias. Continuamos con más en Venga la Alegría. Patricio Borghetti.